de Mesa Redonda por TDC de Firmat. Como siempre, un placer. Mariano Carrera. ¿Cómo le va, Mauro? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Tarde agobiante, sol en toda la parte central de la República Argentina. Estamos en verano, así que bueno, es un dato que no podemos obviar. Quizás hay otra cosa o otras cosas que en este tiempo del año están también contribuyendo a que se levante la temperatura, y algunos de esos temas vamos a estar charlando en esta edición de Mesa Redonda. Hay dos frases para enero, históricas, relacionadas con la política. Una, que en enero no pasa nada. Esa es una. Y la otra es que muchas medidas se toman en enero porque la gente está distraída con las vacaciones, relajado, mirando para el otro lado. Esto es como el refrán, la tercera es la vencida, una y dos sin tres, ¿cuál se aplica, vio? Uh-huh. Acá es prácticamente lo mismo y creo que rápidamente podemos llegar a deducir cuál se descarta. En enero no pasa nada, porque han pasado muchísimas cosas en la República Argentina en materia de política a nivel nacional. Y también decir, Mauro, en relación a esto que mencionabas, que hay mucha gente que está atenta en este tiempo. De hecho, veíamos el fin de semana en Rosario, donde hubo una movilización muy importante. Se habla de unas 20.000 personas que un domingo por la tarde se reunieron pidiendo que se restablezca la ley de medios, pidiendo que se respete esta norma que fue aprobada en democracia y que en las últimas semanas ha sufrido algunas modificaciones por decreto. Es decir, la importancia de que esta ley, que es una ley que llegó para reemplazar a una ley de la dictadura, siga vigente y, en todo caso, si se va a modificar, se modifique mediante el Congreso de la Nación y no mediante la firma del Ejecutivo. Veremos qué pasa cuando comience a funcionar el Congreso de la Nación, ¿no? Si algunos de estos decretos de necesidad de urgencia que firmó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, van a ser revertidos o también objetados legislativamente. Entre ellos, bueno, hay algunos que ya la vicepresidenta dijo que, bueno, se habían equivocado con algunas medidas y que tuvieron que tomar marcha atrás, ¿no? Sí, uno a veces no sabe si hay un error o si hay una prueba error. Prueba, es decir, pruebo y de acuerdo a la repercusión veo cómo seguimos. Estoy convencido de que es prueba y error. Sí, a veces uno tiene esa presunción. Sí. De todas maneras, también vamos todavía a dar el beneficio de la duda en algunas cuestiones. No obstante, creo que estas dos premisas que vos marcabas antes y que siempre se dicen, se están cayendo de a poquito. En verano están pasando cosas, lo preveíamos porque era un tiempo de cambio de gobierno, un tiempo de transiciones. A esto se suma la cuestión climática, a esto se suman varios factores que inciden que pasen muchas cosas este verano. Y por otro lado también que hay gente que está de vacaciones, que está relajada, pero mucha otra gente que está atenta y está siguiendo qué sucede. Y uno de los temas que se avecina y que ya empieza a conversarse, porque es un tema que va a incidir en 2016 fuertemente, es el tema de las paritarias. Nosotros vamos a hablar de este tema en este programa y nos visita Edicardo Russo, que es secretario general de los empleados de comercio en Firmat, para justamente ver cómo están observando lo que acontece por estas horas en el país y cuál es la perspectiva de cara a las paritarias. Edicardo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y a disposición para las consultas que desean realizar. Gracias por venir, Edicardo. No, por favor. Cuando escuchás al ministro de Economía, o sería el ministro de Hacienda, ¿no? Como se dice ahora, Alfonso Prat Gay, decir, bueno, muchachos, sepan hasta dónde pedir porque hay que cuidar el empleo. ¿Qué lectura haces? No, mira, nosotros tratamos de ser cautos al respecto de las novedades que van surgiendo, los comentarios que van surgiendo, pero a medida que uno va transitando los días y va recabando información, realmente genera un estado de preocupación con respecto a los porcentajes que se van tirando tanto de un lado como del otro. El ministro de Hacienda está haciendo hincapié en unos porcentajes que son de niveles escasos, un 20, un 25% en modo de sugerencias, y una realidad que supera ampliamente esos porcentajes. Hoy por hoy no me atrevo a hablar de porcentajes porque entiendo que el reordenamiento generalizado, productos de los sucesos inflacionarios más la devaluación, le falta un toque más. ¿Por qué digo un toque más? Porque en el mes de enero estamos hablando de toda la parte de ajuste de tasas y servicios que se viene, y
con un 6% de aumento en combustible y una previsión de un potencial aumento de un 6% de combustibles para el mes de marzo. Entonces, ahí estaríamos hablando de un porcentaje real de análisis para poder llevarlo a discusión en paritarias. Pero creo, y no creo estar equivocado al respecto, que un 25% es una cifra prácticamente irrisoria a los que podemos presumir que puede llegar a serlo. Ustedes hacen una medición anual en el mes de marzo de una canasta básica afirmatense, sería. Exactamente. Yo en lo particular y en el personal tengo como hábito desde el año 2008 generar una canasta familiar y la doy a conocer. Por eso no quiero adelantarlas, ¿por qué? Para guardar el mismo promedio que mantengo en forma anual. Y como dije anteriormente, porque hay elementos puntuales que tienen incidencia directa en una canasta básica que no están del todo reflejados porque todavía no se han empezado a pagar por el producto de las actualizaciones que se avecinan. Es una canasta bien básica. Sí, es una canasta básica. Está ligado a la parte de alimentación, indumentaria, impuestos y servicios y vestimenta. Queda excluido normalmente lo que se puede decir educación, salud y vivienda, que es la composición de una canasta básica. Perdón, excluí transporte. Claro. También transporte, que nosotros en el interior tal vez no lo tenemos tan reflejado porque los grados de movilidad son cercanos. Entonces, esa es la composición general de una canasta que se toma a nivel IPEC o INDEC. Ricardo, cuando sale el ministro de Hacienda a hacer estas declaraciones, es decir, a plantear que hay que tener cuidado con lo que se pide porque entra en riesgo el trabajo, eso, como representante gremial, ¿qué te genera? A mí, particularmente, la defensa de las paritarias es para mantener el poder adquisitivo. Después, si podemos ayudar con nuestro criterio para que exista una evolución en la política para mantener los puestos de trabajo, es otra cosa. Nosotros, como sindicalistas, lo que preservamos es el poder adquisitivo de cada uno de los empleados y evaluamos también la movilidad que puede haber en el sector de desocupado con la incorporación en forma continua y varios ítems más. Creo que lo que se juega cuando se dice ese tipo de cosas es meter cierta preocupación y una parte de condicionamiento a los sectores agremiados para que tengan la precaución de disminuir las pretensiones. Pero siempre, cualquier sea el sector que haga una discusión, trata por todos los medios de mantener el poder adquisitivo a través de una recomposición salarial como base o una mejora en el poder adquisitivo. Hasta hace unos meses estábamos hablando como tema central, como tema que preocupaba a parte de los trabajadores, el tema de las ganancias, es decir, que le cobraban ganancias a los trabajadores, y ahora en pocos meses estamos charlando ya de que hay que tener cuidado con lo que se pide porque esto puede afectar el trabajo. ¿Qué cambió en este tiempo para que eso sea, digamos, tan repentino? La realidad de un gobierno que tiene un criterio de trabajo que se delimita a través de eso. Nosotros estuvimos atravesando 12 años de gobierno que puede haber sido bueno o malo, pero siempre hizo hincapié en la redistribución. Hoy por hoy tenemos un gobierno que no aborda ese criterio ideológico, sino que conforma otra ideología y pone en práctica el estilo de gobierno que ellos han determinado. También ocurre que el tema ganancias se habló de una manera y hoy lo que tuvo hasta la fecha, y esperemos que sea modificado, es que la única modificación que hubo al respecto es la incidencia de la parte de los aguinaldos con respecto a la composición de impuestos a las ganancias. Todavía está en análisis y estudio elevar un proyecto para que se hable de los sueldos como se había promovido como,
característica de campaña, una de las cosas que habían dicho y propuesto el gobierno actual. La devaluación del dólar del 40%, del 16, 17 de enero, ¿va o no va acompañada del proceso inflacionario que se está llevando adelante? Y si ese acompañamiento no, ¿va a ser lo que termine influyendo a definir la paritaria y el porcentaje de aumento salarial? Yo creo que es un combo, una parte. Los índices inflacionarios hasta el mes de noviembre, los grados de cobertura que tomaron las empresas con respecto a la potencial devaluación que iba a haber en ese momento, la devaluación en sí y los futuros índices inflacionarios por reordenamiento hasta el mes de febrero o marzo que se empiecen a discutir de paritaria. Creo que se debe tener en cuenta las dos situaciones. ¿Por qué? Porque hay elementos dentro de lo que se compone en el gasto normal y habitual, supongamos electrodomésticos, se está hablando de valor dólar, no se está hablando de valor pesos. Entonces, todo está denotando que también tiene una gran incidencia el tema de la devaluación del 40% que hubo en este periodo. Claro. En este contexto, pensando también en lo que se viene, digo, en las paritarias, ¿pensás que si no hay una conducción gremial fuerte de cada uno de los sectores, de los distintos rubros de la economía, el trabajador como que va a tener miedo a la hora de negociar y decir, bueno, está bien, si dicen un 20, 25%, cerremos ahí, no va a ser cosa que perdamos el empleo? No, yo confío en cada central que represente al grupo de los empleados y de los obreros de la República Argentina. Van a exponer sobre la mesa toda la problemática que pueda haber y todos los porcentajes, y se van a tener en cuenta todos los rubros y se va a privilegiar. Yo, si fuera empleado rural, por ejemplo, no confiaría en el Momo Venegas, por decirte algo. Digo, no sé. En partes generales, es decir, a la hora de que pelee por mi salario, digo. Puede que así sea, pero el tema es el siguiente. Hoy por hoy el compromiso de cada sector gremial es representar a sus empleados, y hoy por hoy, con la apertura de paritaria, lo que se discute es porcentajes para mejorar el poder adquisitivo o recomponer salarios. Después, lo que esté en cada uno, sabemos que no todos tienen la misma visión política de la cosa. Pero yo creo que todos los sectores, quien más, quien menos, va a poner en discusión todas estas variables para que no tengan repercusión negativa en la salud económica de los empleados en general y en las fuentes de trabajo que se pueden llegar a poner en juego. Después, si hay decisiones políticas que tienen profunda incidencia sobre realidades, como se puede llegar a avizorar y se está viendo, bueno, se trata más de una visión política de determinación de puntos de ejecución que no lo que corresponda al hecho gremial de reclamo en sí. Ricardo, hace algunas semanas se conocía también la procedencia empresarial o el lugar gerencial del cual vienen muchos de los actuales funcionarios que tiene el gobierno nacional. Es decir, muchos han sido CEO de diferentes empresas reconocidas. Como representante de los trabajadores, ¿es más conveniente esto o es más conveniente cuando uno, bueno, trata con funcionarios que vienen del sector político y de diferentes cuestiones que hacen a otra formación y a otra mirada de la cuestión? Particularmente, yo tengo una ideología que trato de llevar adelante y a mí lo que corresponda a la redistribución lo trato de llevar a la práctica, hablar con grupos o personas que vengan del sector empresarial y que vengan con una idea formada de que todo tiene que ser rentable o por lo menos no generar pérdida, me da cierto temor. Gracias a Dios no conformo la mesa de discusión nacional que habla sobre estos temas de paritarias, porque esos sí que tienen
la suficiente capacidad de discusión y no se dejan amedrentar con ese tipo de cosas. Se discute, se trata de discutir de acuerdo a una conformación ideológica de redistribución y beneficios para los empleados, y lejos está de lo que podría ser una parte beneficiosa como se estila en el sector empresario. ¿A nivel local se intentó conformar una mesa fuerte de distintos sectores gremiales? Sí, el año pasado se inició una ronda de diálogo y de reuniones para ir avanzando despaciosamente sobre una mesa intersindical, más allá de a quienes respondan a nivel nacional, tanto CTA con las dos CTA o las dos CGT, sino tratar de estar todo en una misma mesa. Se fue avanzando, hemos tenido reuniones formales e informales. La última fue unos días antes de fin de año, si bien no participamos todos, tuve la oportunidad de ser uno de los que ha participado para ir evaluando toda esta situación, porque ya había asumido la nueva autoridad nacional y provincial, y bueno, se fueron bosquejando los criterios de acuerdo a la visión de cada sector de lo que presumíamos que podía llegar a ¿Y qué cambiaría la conformación de esta mesa? Digo, en la realidad local, en la realidad de los trabajadores. Yo creo que es importante la conformación de una mesa ampliada, más allá de los sectores, que podemos tener buena participación institucionalmente, llevar una visión a distintos sectores que lo requieran o visiones conjuntas a la ciudadanía es de suma importancia. Yo creo que cualquier labor institucional o interinstitucional es redituable en cualquier situación que se la requiere, porque podemos tener visiones parciales, pero es más importante tener una visión general a nivel institucional. Edicardo, el tema del año pasado que se habló, que inclusive fue tema de campaña, en esta propia mesa se lo preguntábamos a diferentes candidatos, es la cuestión del descanso dominical. Inclusive muchos decían, bueno, se resuelve en 2015. 2015 pasó y el tema no se resolvió. ¿Tenés expectativa que este año haya un avance al respecto o pensás que va a permanecer en ese letargo que ha ingresado desde hace algún tiempo? No, creo que este año el área legislativa local estoy enterado que está trabajando en comisión y resolviendo algunas dudas que están teniendo con respecto a la ley, pero nosotros, si hacemos un poquito de historia, finales del mes de diciembre del 2014 presentamos la solicitud de adhesión a la ley de descanso dominical. En el mes de mayo fuimos invitados a participar a una reunión de comisión para podernos explayar con respecto a eso, y sé que medianamente se está trabajando. No de la manera que nosotros quisiéramos para que se ponga en práctica, pero supongo que en el transcurso del año legislativo se va a discutir y descarto que se vaya a aprobar, más allá de las situaciones que puedan ocurrir. ¿Por dónde pasa la cosa? Por ejemplo, hay realidades distintas. En Rosario hay una fuerte presión empresarial, ¿no? Para con la intendenta, para con los concejales, y como que de alguna manera van pateando hacia adelante esta decisión. ¿En Firmat cómo es? Digo, ¿hay presión de algún sector empresarial o hay posiciones más bien conservadoras de algunos concejales? No, es decir, hay un conjunto de dudas en general, no situaciones en particular. Tiene que ver la incidencia sobre el hecho de que concurren, por ejemplo, estudiantes a trabajar los fines de semana. ¿Qué va a suceder con esos estudiantes que trabajan en la jornada de fin de semana para llevar un ingreso para poder continuar? Hay ideas con respecto a que exista un voluntariado dentro del grupo de empleados para que pueda concurrir el domingo. Se entendió, creo que se entendió, que no se podía al respecto, sino que había una idea más amplia y generalizada del descanso dominical. Son más cuestiones de forma que de fondo. Por eso
la idea que tengo yo al respecto de lo que pueda llegar a ocurrir con el trato legislativo de esta ley es que se va a definir en el transcurso del año. No queremos, por lo menos en una comunidad como la es de Firmat, con 20.000 habitantes, generar un grado de presión. Sabemos que más tarde que temprano y en el transcurso del año se va a definir. Ricardo, gracias por visitarnos. No, muy gracias amable. A ustedes nuevamente. Ricardo Russo, secretario general de los empleados de comercio de la ciudad de Firmat. Vamos a una breve pausa comercial, Mariano, ¿le parece? Vamos a una pausa y en un ratito vamos a hablar con Guillermo López, que es referente del PRO en Firmat, para ver, bueno, cómo se viene el armado del PRO en la ciudad, en la región, ver qué están pensando, ver el tema de las alianzas. Mucho se habla de este acercamiento que se ha dado con la UCR a nivel nacional. Bueno, ver qué pasa en la región, ver qué pasa en la ciudad. Si también hay algún acercamiento a gente del PJ. Bueno, ¿tanto? Varias cuestiones. ¿Sí? Vamos a preguntarle. Bueno, vamos a comercial, ya volvemos con más Mesa Redonda. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Muchas veces una copa te puede dar un mal trago. Solo toma conciencia. Es un mensaje de la Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Henry Ford dijo una vez: el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe. Y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar. www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Llega Tarjeta APLA, la tarjeta pensada para toda la región, para que puedas disfrutar de descuentos y beneficios exclusivos en más de 500 comercios adheridos, donde vas a poder pagar tus compras hasta en 12 cuotas fijas. Pedí la tuya a los teléfonos 03465-421000 o al 0810-777-8484. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Henry Ford dijo una vez: el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail
info@tdconline.com.ar www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Seguimos en Mesa Redonda, lo anunciamos en el comienzo del programa, más invitados. Exactamente, Guillermo López, referente del PRO en la ciudad. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Escuchabas, estabas desde el comienzo del programa, en un enero donde han pasado muchas cosas. Para algunos positivas, para otros no tanto. Creo que son todas positivas. Por ejemplo, a ver. No, creo que un cambio de gobierno, un cambio de expectativas y que... Por los sondeos que hay a nivel provincial y a nivel nacional, hay una gran esperanza en la gente de ir hacia un país que implique la normalidad, ¿no? Y creo que se ve reflejado en la calle, a pesar de, por supuesto, muchos inconvenientes que han dejado gobiernos anteriores. Bueno, pero creo que va a ser un camino con altibajos, pero que... Vale bien conducirlos, vale bien transitarlos, porque creo que vamos por el camino correcto. Independientemente de esa mirada de la gente que está, que decís vos que hay una mirada todavía sí. Que valoriza el primer mes de gestión de Mauricio Macri, digo, hasta ahora como que no se escuchó ningún anuncio, ningún decreto de necesidad de urgencia que beneficie directamente al trabajador, sino todo lo contrario. Directamente no, pero indirectamente sí. Los estímulos que se han dado al sector del agro, al sector de la lechería, al sector de la carne, influyen indirectamente sobre nuestra actividad productiva de nuestra zona. Nosotros venimos, bueno, es sabido por lo que estamos pasando con la situación de las empresas metalúrgicas de nuestra ciudad. Y eso es como consecuencia de las malas políticas que se venían haciendo anteriormente con respecto a los mismos temas, a los temas agropecuarios, a los temas de la lechería, a los temas que tienen que ver con el sector. Por eso tenemos un sector metalúrgico hoy con una capacidad ociosa prácticamente de un 60-70%. El tema basal es un tema característico, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta, cuál es el cambio para eso? Digo, para revertir el cambio esto. Es que no se puede repartir lo que no se tiene. Es algo lógico que nuestro sector productivo y nuestro sector más competitivo es el del campo, el de la ganadería, y que reflotando esas economías van a traer prosperidad a la zona nuestra. Ya lo vimos cuando había buenos precios de los commodities, cuando el campo tiene una característica, que es una inversión continua y es un flujo continuo de dinero. Uh-huh. El campo invierte en maquinarias, invierte en paquete tecnológico, aumenta la producción. Por algo, desde el 92 a la fecha, pasamos de 20 millones de toneladas a 120 mil millones de toneladas. Eso no se hace porque llovió más. Eso se hace con inversión. Y el sector del campo, evidentemente, es un sector competitivo a nivel internacional, que está a la altura de los grandes países, como Canadá, como Australia y como Estados Unidos, ¿no? Sí, cuando se habla del campo también hay que tener cuidado, porque digo, una de las cuestiones que quizás uno de los errores que uno puede achacar a la gestión anterior fue hablar del campo como una cuestión única, cuando en realidad hay diferentes sectores. Y me parece que hoy también hay que hablar de diferentes sectores cuando hablamos del campo y de los beneficiados de algunas medidas. Te lo planteo por lo siguiente, entre otras cosas, porque uno habla con algunos pequeños productores y por un lado se alegran por esta cuestión de las retenciones, por esta quita, por esta baja, pero por otro lado dicen, bueno, los insumos nuestros son en dólares. Y a raíz del aumento del dólar oficial, lo que te dan de un lado te lo quitan del otro. O sea, lo que te libera el Estado te lo llevan las empresas que te venden los insumos, que te venden la tecnología. Por eso digo, cuando se habla del campo como una cosa única, quizás es una mirada demasiado generalizada. Sí. Lo de los insumos en dólares, los insumos del campo estaban dolarizados a un dólar de 16. Tal es así que no hubo un aumento de los insumos agropecuarios por la devaluación, porque estaban a un precio de estaban
a un precio de 16 el dólar. Y el dólar hoy está a 14 con 15. Que hay diferentes sectores, no hay ninguna duda. Por eso existe Federación Agraria, por eso existe CRAP, por eso existe la sociedad rural, que cada uno defiende a su sector. Pero no podemos, o sea, yo creo que no se puede venir de una crisis como viene el sector y salir de la noche a la mañana. Yo creo que son medidas que van incentivando y que van incentivando a todos los sectores, desde el más pequeño hasta el mediano y al más grande. Por supuesto que, como te dije antes, no, es un camino que va a ser duro transitar. No es fácil lo que dejó el kirchnerismo. No te olvides que la presión impositiva desde el 2002 ahora subió del 16% al 38%, es el doble. Una presión impositiva del 38% es una presión impositiva de los países escandinavos. Lo que pasa es que no tenemos los servicios de los países escandinavos. Volver a ser un país que vaya, como te dije antes, hacia la normalidad y hacia reglas de juego claras, con inversiones, va a costar. Yo le tengo mucha fe a este gobierno, que va por el camino correcto. Cuando hablamos de costar, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál va a ser ese costo? El costo, por ejemplo, es lo que estamos viviendo actualmente. Hasta diciembre parecía que el kirchnerismo se decía que no había que devaluar y que no había inflación. Hoy el grupo de ellos, que es la Gran Macro, están diciendo que la devaluación se quedó corta. Piden un dólar de 20 pesos. Y es la Gran Macro, que es, digamos, los economistas kirchneristas. Verdaderamente uno no, sinceramente, queda parado en el medio. O sea, no sabes si es gracioso o es verdaderamente no están tomando el pelo, ¿no? Porque están diciendo que quieren un dólar a 20, que se quedaron cortas con la devaluación. Entonces creo que yo creo que este gobierno lleva 40 días, de esos 40 días han sido 23 días hábiles, han hecho muchísimas acciones para recuperar el aparato productivo y bueno, y creo que hay que tenerle fe, confianza y por sobre todas las cosas no hacer críticas infundadas, ¿no? Yo creo que me baso en eso para hablar. ¿Cómo es el tema de las paritarias, de lo que se viene? Escuchabas cuando hablábamos recién con Edicardo, con lo que marcó Pratt-Gay, que de alguna manera marcó la cancha, limitó el terreno en cuanto a los porcentajes, las expectativas, diciendo, bueno, hay que conservar el trabajo, más que nada. Yo creo que el tema paritaria es uno de los grandes temas, uno de los grandes retos políticos que va a tener Mauricio Macri. Creo que depende justamente de una pulseada entre la política y los gremios y bueno, creo que es un tema que va a ser uno de los temas de mayor conflicto para resolver. ¿Pero qué visión tenés al respecto? Que va a ser, van a ser... ¿Debe ser libre las paritarias, no? ¿Debe tener un límite como marcado para Pratt-Gay? No, yo creo que las paritarias tienen que ser libres. Yo creo que las paritarias tienen que ser libres y que cada sector defienda los intereses de sus obreros, de sus beneficiarios, ¿no? Pero tiene que haber una alta cuota de responsabilidad por ambas partes. No hay ninguna duda que se ha perdido poder adquisitivo, pero tampoco podemos ir a una paritaria de un 40-50% para seguir con emisión monetaria y para seguir en lo que veníamos haciendo antes. Entonces, bueno, yo creo en la responsabilidad y creo en el pulso político de la gente que está con Mauricio Macri como para llegar a un buen puerto, ¿no? Guillermo, decíamos antes de venir a este bloque y cuando te anunciábamos que, bueno, se viene un rearmado, si se quiere, de la cuestión política en la provincia, en la región, en la ciudad de Firmat. Sí. El resultado de las elecciones nacionales sin duda que empieza a mover la estantería. ¿Dónde te sentís hoy más cerca o quién sentís que está más cerca de ustedes en la región, en Firmat? ¿La UCR o algunos representantes del PJ? Sinceramente, no. La cuestión política, venimos de un año que fue político de enero hasta diciembre. Uh-huh. Sinceramente, no tenemos contactos políticos con ningún sector. Uh-huh. Sí, tuve contactos políticos con el intendente, bueno, por el tema Basali y por distintas problemáticas que nosotros podemos acercar hacia darle una mano, un acercamiento para contactos con nivel nacional. Que es lo que prometimos en la campaña, que si no ganamos íbamos a estar dispuestos
para el gobierno que sea, para colaborar, para que Firmada tenga las soluciones que tenga que tener desde el lugar que nos toque. Hoy nos toca desde un lugar que es importante, porque es un lugar donde tenemos contacto directo con el gobierno nacional, tenemos diputados nacionales cerca, tenemos diputados provinciales, uh-huh, y gente muy activa que está dispuesta a hacer todo este tipo de, uh-huh, de ayuda. Yo creo que hoy estamos muy cerca de lo que es el gobierno municipal con Leonel Maximino, que es una persona amplia y que nos permite justamente también, que lo ayudemos y que podamos colaborar con él, ¿no? Uh-huh. Pero no quiere decir eso que políticamente estemos en el mismo camino. Somos una oposición constructiva, ¿no? Que sí. Uh-huh. Sí, digo, pero esta cuestión que se está charlando en la provincia a partir, insisto, del resultado nacional, donde hay un acuerdo entre la UCR y el PRO centralmente, donde ya empezó a hablarse y a plantearse el tema, inclusive desde algunos radicales, sí, hacia Santa Fe, con la cercanía, ¿cómo lo vislumbrás vos? Digo, porque más allá de estas cuestiones de Basali, seguramente en algún momento se charlan otras cosas. Yo creo que hay un radicalismo que está más cerca del socialismo y un radicalismo que está más cerca del PRO. Uh-huh. Claro. Eso es evidente, ¿no? Ustedes seguro que lo saben también. Jorge Corral creo que pasó a ser la figura máxima del radicalismo a nivel nacional. Y una figura santafesina. Uh-huh. Yo creo que... ¿Barletta quedó relegado ahí? No sé si quedó relegado... Sí, creo que quedó relegado desde el punto de vista de posibles expectativas de candidatura, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, creo que Jorge Corral hoy es casi el número opuesto como candidato a gobernador de la provincia por Santa Fe. Es una apreciación personal, ¿no? Uh-huh. No, no quiere decir que así sea. Y Jorge Corral está muy cerca de Mauricio Macri, muy cerca de Sanz, muy cerca de lograr una alianza con Cambiemos para ir juntos en las legislativas y dentro de 4 años en las elecciones provinciales. Pero creo que es todo muy prematuro, ¿no? Uh-huh. Es lo que uno puede vislumbrar ahora. Uh-huh. ¿No? Y se observa de alguna manera también que se han acercado mucho a ustedes después del 22 de noviembre, ¿no? Algunos sectores. Sí, yo tengo muy buena relación... Bueno, yo vengo del justicialismo, tengo muy buena relación con... todos los sectores del PJ, no del Frente para la Victoria, sí del PJ, y por supuesto que se acercan y quieren, es un peronismo constructivo que quiere que responda Sergio Massa, más que nadie, que Sergio Massa está siendo un aporte muy importante a la gobernabilidad de María Eugenia Vidal y a la gobernabilidad de Mauricio Macri también. Uh-huh. Creo que lo mismo está pasando en nuestra ciudad, el sector de Massa, creo que tenemos un buen diálogo y bueno, y si bien no hemos profundizado demasiado el tema electoral, creo que están abiertas las puertas como para poder armar un verdadero frente, ¿no? Guille, digo, siendo un gobierno tan centralista, digo, en cuanto a la concepción, ¿no? Digo, presidente porteño, vicepresidenta porteña, nunca se ha dado eso, sí, y la mayoría de los funcionarios porteños. Digo, en el kirchnerismo, mano bien, una de las virtudes que hubo es que el gobierno nacional, calculo que por primera vez en la historia, bajó a pueblos chicos, con cloacas, con agua potable, con playones deportivos, con un montón de cosas, con centros culturales, y lo mismo hizo la provincia, digo, que en localidades chicas que antes no pasaba. ¿Pensás que va a seguir esa presencia de la Nación con obras que cambiaron la calidad de vida de muchos habitantes de localidades de menos de 5.000 personas? Yo creo que el PRO se maneja de una manera más institucional. Las bajadas que venían del distinto ministerio de Desarrollo Social o del Ministerio de Planificación de Devido eran contactos directos y que, bueno, era un poco la lógica amigo-enemigo. O sea, nosotros desde Firmada, con el intendente nuestro que no tenía relación con el kirchnerismo, no recibió absolutamente nada. Hicieron planes deportivos en Firmada. Sí, pero fueron tramitados más que nada por Marilyn Sagnur. Pero al ciudadano no le importa quién lo tramita. No estoy hablando sobre el ciudadano. Te quiero decir que siempre había un contacto directo con los intendentes y un poco que se salteaba a los gobernadores. Sí. Se puenteaba a los gobernadores. Que es una forma de hacer armados políticos, una forma de hacer política. El PRO tiene otra concepción, que sea más institucional, que sea a través de los gobernadores y de los gobernadores a través de los intendentes. Y que no haya una discriminación por partido político. Eso es lo que pretendemos.
Guillermo, a partir de, bueno, también de este cambio que se da en el Gobierno Nacional, se van a venir diferentes cambios en los organismos nacionales que están dentro del territorio. Sí. Y bueno, hay distintos organismos en FIRMAT, en la zona donde seguramente el PRO va a empezar a ocupar lugares. ¿Cómo se está dando ese armado? Porque se habla del PAMI, del ANSES. Sí. ¿Qué lugares van a ocupar? ¿Dónde vas a estar vos? ¿Y qué otros actores van a estar jugando en esos ámbitos? Mira, estamos trabajando fundamentalmente en el PAMI y en el ANSES. Queremos que sean estas instituciones de la nación, creo que son patrimonio de todos los argentinos, de todos los firmatenses en este caso, y queremos justamente que no sean un sector faccioso de un determinado sector, como pasó con el ANSES más que con el PAMI. Lo del ANSES, uh-huh, creo que lo recordamos bien, como que fue hace un año, fue en marzo, y que fue un acto proselitista más que un acto de inauguración de un organismo público. Uh-huh. Estamos buscando, bueno, a gente competente para... Hemos presentado tres opciones para ANSES, hemos presentado opciones para PAMI. Lo que se tiene que quedar tranquilo es la gente que está en planta permanente, que no se va por la gente de planta permanente a cambiar la gente de planta permanente. No, se va justamente a que los cargos políticos, como pueden ser la jefatura de PAMI y la jefatura de ANSES, respondan a las jefaturas superiores de un gobierno que cambió. Uh-huh. Pero esto no tiene nada que ver con la gente que trabaja en planta permanente. Puede estar totalmente tranquila que no hay ninguna modificación con respecto a eso. Ajá. Es decir que en poco tiempo, ¿cuándo se va a dar cambio en la jefatura de PAMI y de ANSES? Creo que antes se va a dar en ANSES, que puede llegar en muy pocos días lo de ANSES, y PAMI se puede seguramente la primera semana de febrero. Uh-huh. La primera semana de febrero. No te puedo dar los nombres de ANSES porque hay una terna. Bueno, se elegirá uh-huh, la más competente, y bueno, y en PAMI sí, no tengo por qué negarlo. Tengo, digamos, ¿vas a asumir vos en PAMI? Sí, tengo alta, digamos, uh-huh, es lo que hasta hoy uh-huh, lo que hasta hoy está decidido, ¿no? ¿Y ya se ha hablado con la gente que está en la oficina local? ¿Se ha hablado algo al respecto o esto todavía es no? Estamos teniendo contacto a nivel de la UGL Rosario, que es de lo que dependemos nosotros, uh-huh, y en el ANSES también, a través de la Jefatura de Santa Fe, y bueno, estamos hablando con las máximas autoridades y en base a eso, uh-huh, después bajar a la gente, pero... Digamos, el PAMI es una calecita donde hay que subirse y hay que... Porque está funcionando, el PAMI funciona y, uh-huh, bueno, hay que darle la impronta que cada uno le puede dar a la gestión del PAMI. En ANSES es un tema más complicado porque tenemos inconvenientes con el local, tenemos inconvenientes con algunos contratados que los contratos no los podemos encontrar. Bueno, hay ciertos... Está un poco más complicado ese tema. Pero... ¿Cómo es el tema del local del ANSES? Porque en su momento se habló bastante al respecto. El tema del local del ANSES es que todavía no tiene la dueña, no tiene el contrato aprobado y se deben, desde que inauguró hasta ahora, a la dueña le deben todos los meses. Y la gente que está trabajando tenía contrato hasta diciembre y estamos viendo cómo posiblemente haya una renovación de contrato por 3 meses, pero no hay nadie en planta permanente. ¿No hay nadie en planta? Sí, solamente Nicolás Oviedo, que vino desde Venado Tuerto. ¿Una sola persona? Una sola persona en planta permanente. Entonces, bueno, es un poco más complicado. El tema del local es un tema complicado porque la dueña quiere cobrar y el ANSES no tiene contrato que le permita pagar. Uh-huh. Así no se sabe cómo se va a resolver entonces. Por supuesto que se le está buscando la ingeniería para resolverlo, porque no nos queremos quedar sin ANSES en FIRMAT. Pero uh-huh, está costando un poco más. ¿Y la idea sería quedarse ahí? La idea, o sea, se está luchando para quedarse en ese lugar. Uh-huh. Para quedarse uh-huh, en ese lugar. ¿Los cambios estos que decís se van a dar al mismo tiempo en toda la región? Digo, Venado Tuerto, Villa Cañas, Rufino. Sí, creo que van a ser simultáneos. ¿Darío Janot estaría en ANSES Venado? Extraoficialmente es lo que yo, sí, lo que tengo, uh-huh, lo que se habla, o sea... casi confirmado, o sea, es el nombre que propuso nuestro sector político para el ANSES de Venado Tuerto. Uh-huh. ¿Tiene estructura el PRO para ir ocupando esos lugares, esas vacantes que quedan en estos tipos de organismos? Digo, en cuanto a gente y también en cuanto a idoneidad. Nosotros priorizamos la gestión a la política. Uh-huh. La estructura que nosotros tenemos es que hay mucha gente
que no ha participado en política o que tiene una simpatía por el PRO o que no es del PRO, pero que nosotros vemos que es idónea para esos cargos, no es la que estamos, bueno, la que tratamos para ANSES y es la que queremos, que es lo que queremos hacer. Queremos hacer una gestión superadora a la que se hizo hasta, uh-huh. hasta este momento, sin criticar a lo que se hizo, pero uh-huh. queremos poner la vara un poco más alta, ¿no? Es decir, que hay una mirada de que se puede mejorar. Hay una mirada, sí, se puede mejorar y mucho. Uh-huh. Los dos sectores, tanto el ANSES como PAMI. Uh-huh. En PAMI hubo un cambio en el organigrama a nivel nacional que repercute a nivel regional y a nivel local, que verdaderamente puede ser, creo que va a ser superador de esto, teniendo al afiliado más cerca del médico y sin el déficit operativo que tiene el PAMI nacional hoy, que son 5.000 millones de pesos mensuales. Uh-huh. En el caso particular de Firmat hay una mirada positiva desde muchos sectores, de hecho quienes trabajamos en los medios de comunicación sí. y conocemos bastante la labor de Nancy Fenocchi, sí. hemos visto lo que se ha generado desde su llegada sí. al PAMI y cómo fue ocupando lugares y brindando mayores oportunidades sí. a los abuelos. ¿Cómo van a estar ustedes trabajando con ella? ¿Van a interactuar? ¿Qué lugar va a ocupar ella? Mira, ella va a seguir trabajando en PAMI porque está en planta permanente uh-huh. y seguirá trabajando con el mismo entusiasmo o más del que trabajó hasta ahora. Uh-huh. Simplemente hubo un cambio político y el cambio político hace que haya un cambio en la jefatura, uh-huh. pero eso no implica que sea una empleada valiosa para el PAMI de la ciudad. Uh-huh. ¿Vos pudiste hablar con ella? Todavía no. Guillermo, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes y bueno, a todos los firmatenses que tengamos un buen año, ¿no? Guillermo Gracias. López, referente local del PRO, quien va a asumir también en la jefatura de PAMI en los próximos días. Vamos a una breve pausa comercial y cerramos Mesa Redonda. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Muchas veces una copa te puede dar un mal trago. Solo toma conciencia. Es un mensaje de la Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Henry Ford dijo una vez, el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar. www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Llega Tarjeta APLA, la tarjeta pensada para toda la región, para que puedas disfrutar de descuentos y beneficios exclusivos en más de 500 comercios adheridos, donde vas a poder pagar tus compras hasta en 12 cuotas fijas. Pedí la tuya a los teléfonos 03465-421000 o al 0810-777-8484. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos soldaduras y plasmas industriales Blueweld, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online,
para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Muchas veces una copa te puede dar un mal trago. Solo toma conciencia. Es un mensaje de la Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Henry Ford dijo una vez: el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe. Y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar. www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Llega Tarjeta APLA, la tarjeta pensada para toda la región, para que puedas disfrutar de descuentos y beneficios exclusivos en más de 500 comercios adheridos, donde vas a poder pagar tus compras hasta en 12 cuotas fijas. Pedí la tuya a los teléfonos 03465-421000 o al 0810-777-8484. Último bloque de Mesa Redonda, Mariano Carreras, programa número 49. 49, exactamente, y con un tema que queríamos abordar antes de cerrar este programa número 49 de Mesa Redonda, que tiene que ver con un tema que preocupa y mucho a Firmat fundamentalmente y también a la microrregión que hace a nuestra ciudad, porque el tema es basal y nosotros estamos haciendo gestiones para ver si en el próximo programa, en el programa número 50 de Mesa Redonda, podemos tener a gente de la empresa para que nos cuente en primera persona cuál es hoy por hoy el presente de la fábrica, cuáles son las dificultades que tiene, porque la información que vamos adquiriendo por estas horas tiene que ver con información que uno recolecta de algunos trabajadores, que uno va obteniendo de los medios nacionales. Se habla que en estos días la empresa local tendría que estar presentando un plan de salvataje. Ese fue el acuerdo tras la reunión que se dio entre directivos de Basali Fabril Sociedad Anónima y autoridades del Banco Nación. Ese salvataje en parte estaría ligado a poder vender las máquinas que quedaron luego de ese negocio a medias que quedó con Venezuela, donde quedaron más de 70 máquinas que están paradas aquí, otras 50 que se vendieron, pero algunas de ellas o varias de ellas no se han cobrado. Digo, bueno, todo esto generó una deuda muy importante con el Banco Nación. Se habla de una deuda que supera los 190 millones de pesos y el acuerdo, insisto, armar un plan de salvataje. ¿En qué consistiría ese plan de salvataje? En vender estas máquinas que son máquinas arroceras, a un precio más bajo, con una importante financiación, y para esto se está solicitando el apoyo de las concesionarias, de aquellas que también se beneficiaron años atrás con la venta de Basali. Al parecer estas comprarían algunas máquinas o estarían poniendo un dinero que es el financiamiento que necesita la empresa para reactivarse, y con este financiamiento y con esto logrado se también daría el guiño, el visto bueno del Banco Nación como para refinanciar la deuda. Insisto, esta es información extraoficial que nosotros estamos dando en base a voces que uno va consultando, voces que no son jerárquicas, en base a lo que vamos obteniendo, leyendo o escuchando
en medios nacionales, que quizás acceden a algunas fuentes que desde la ciudad y la región todavía no podemos acceder. Un dato clave que nos mostró lo difícil, lo complejo del panorama fue lo que estamos viendo en este momento, Mauro, que fue la visita de Mauricio Macri a Venado Tuerto, porque allí se vio a los directivos urgidos de hablar personalmente con el presidente de la Nación y evidentemente eso vislumbraba una situación compleja, un escenario difícil para la empresa. En estos días algunos trabajadores ya empezaron a retornar de las vacaciones y los delegados los están poniendo en situación. Les están contando brevemente esto que nosotros estamos refiriendo para saber lo que vendrá. Es decir, durante el mes de enero terminará de arribar todo el personal y ahí se verá qué pasa con este plan de salvataje, si se aprueba o no, si se le da el ok y si eso no funciona, que es el plan A, bueno, el plan B es otro problema, otra situación más drástica que inclusive por el momento queremos ni siquiera mencionar porque no se puede hacer futurismo, porque ojalá en pocos días podamos hablar con gente de la empresa para que nos dé un diagnóstico cierto, un diagnóstico preciso y un diagnóstico oficial de lo que acontece en Basal y que sabemos todos los firmatenses es un pulmón desde lo productivo y desde lo social central para la ciudad. Estos 192 millones que mencionabas de deuda de alguna manera lo corroboraban distintas fuentes del PRO que consultábamos, ¿no? Que tuvieron en contacto también con Mauricio Macri por este tema. Y en cuanto a esa deuda, hay dos posibilidades que surgen. Una, como decías, que es refinanciarla. Si el gobierno le otorga a través del Banco Nacional la posibilidad a Basali de refinanciarla. Otra, que también habría surgido como una especie de planteo, es que el Banco Nación directamente pueda condonar la deuda a Basali. Que esos 190 millones de deuda desaparezcan. Lo cual veremos si también entra en el marco de la negociación como una posibilidad, teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo que genera la empresa en Firmat en cuanto a fuentes laborales en forma directa y también indirectamente. Que ese es uno de los temas que le han planteado a Mauricio Macri. Lo que le dijeron también a Mauricio Macri, uno de los referentes del PRO a nivel provincial, es... mire, presidente, o sea, Basali no es una empresa de Firmat. Basali es la empresa de Firmat. De ella dependen un porcentaje importante de las fuentes laborales y es el eslabón o el engranaje principal de una rueda que forma un círculo virtuoso. En tal sentido, veremos cuál es la respuesta de la Nación. Lo cierto es que también, ¿no? Recuerdo charla, un debate que armamos hace unos meses aquí en Mesa Redonda y estaba Martín Golavarría y planteaba, ¿no? Otras empresas hubiesen estado también en la misma situación que Basali, pero en su momento apostaron a otro paquete tecnológico y a diversificar en forma más importante. Lo cual que creo que también será un elemento, una herramienta a apostar, a pensar, a sumar tecnología, otro paquete tecnológico para que ante situaciones ciclotímicas de la economía o ante crisis, no es una empresa que dependa solo de la producción de cosechadoras, porque a las grandes empresas, a las grandes, verdaderas grandes empresas, ya no les pasa más eso, ya no dependen solamente de un rubro. Que si un rubro le va mal, diversificando de tal manera esa industria, que pueden paliar esa crisis económica con lo producido en otra actividad. Sí, que también es una es un mensaje que se le bajaba anteriormente y que ahora también se lo están tratando de transmitir para que sea un disparador ya definitivo. Cuando hablamos de la deuda de 192 millones de pesos, hablamos de la deuda únicamente con el Banco Nación, donde está la mayor cantidad de la deuda. También hay deudas con los trabajadores, también a otras entidades bancarias, deudas menores, pero deudas al fin. Y obviamente que las deudas, cuando hablamos del sector trabajador, sabemos que se vive al día, se vive con lo que se gana. Es decir, ahí no hay nadie que esté especulando ni nada por el estilo. Es decir, gente que necesita ese dinero para llevar adelante su vida diaria. Por eso, bueno, las dificultades y la preocupación existente.
Y por eso la necesidad, insisto, de tener una voz oficial, porque uno tiene que manejarse por datos extraoficiales con el riesgo de estar mencionando algunos datos que no son precisos o que no son del todo acertados. Y también esto que vos decías, creo que el debate, creo que la cuestión es a largo plazo y a profundizar. Lo que nosotros estamos viendo por estas horas es que estamos en una urgencia. Mm. Es decir, cuando vos te estás ahogando, primero te tienen que sacar del agua. Sí. Después hay que ver de enseñarte a nadar, de enseñarte dónde te vas a meter la próxima vez para que no te pueda suceder. Digo, pero cuando uno se está ahogando, lo primero que hay que hacer es sacarlo del agua para que no se ahogue. Creo que eso de algún modo grafica lo que hoy está sucediendo en nuestra ciudad, lo que hoy le está pasando a la empresa, y de ahí la cuestión de generar un plan de rescate. Es decir, mm. de sacar a la firma del problema en el que se encuentra actualmente, que es un problema aparentemente serio. Después vendrán otros análisis, después vendrán otras cuestiones de fondo, claro, que necesariamente deben darse. Seguro. Necesariamente deben darse porque uno no puede estar tropezando siempre con la misma piedra. El tema es cuántas veces estuviste a punto de ahogarte. Uh-huh. Bueno, ese será otro debate, evidentemente, que hay que darlo. Seguramente. Quizás no en este momento, pero sí hay que seguro, darlo. Seguro. Es lo urgente y lo importante. Uh-huh. Lo importante es resolver esto. Y que se conserven las fuentes laborales, obviamente, de la ciudad de Firmat. Mariano Carrera, es un placer como siempre. Hemos llegado al final de la edición número 49 de Mesa Redonda. Mauro, gracias. Gente, gracias por estar ahí. Como siempre, del otro lado, nos reencontramos la semana que viene. ¿Festejo mediante? Es la pregunta, el interrogatorio, programa número 50. ¿Haremos algo? Veremos. Yo creo que sí. Ya seguir estando al aire en estos tiempos no es poca cosa. No va a haber ningún DNU, ¿no? ¿Eh? DNU no. Nunca se sabe. Hasta la semana que viene.